Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos amarillos y marrones, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. También no olviden activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video, y el video pues de mañana no se lo pierdan. Bueno, ahora sí, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje. Chicas, para empezar este look voy a estar utilizando el primer, bueno, es un corrector de MAC, el NC20, así que ya me lo puse en el párpado. Ahora voy a estar quitando pues las rayitas que están aquí antes de colocar la sombra marrón. Hoy voy a estar utilizando la paleta de Revolución, esta que tiene varios colores, así que voy a estar tomando esta sombra de aquí, que es un marrón pues súper claro, como pueden ver aquí. Súper clarito, pero es un marrón súper bonito. La verdad es que esta clase de marrones me encantan. Bueno, entonces vamos a agarrar este color. Ok, niñas, entonces vamos a retirar un poco lo que tenemos en la brocha. Y esta brochita de aquí, pues para las que quieran saber, es la de O.Two.O. Y bueno, vámonos a estar entonces colocando primero bien aquí encima de las pestañas. No vamos a venirnos muy acá. Así que encima de las pestañas, en formas redondas, con casi la brocha que no tiene producto, vamos a estar difuminándolo hacia arriba y también hacia los lados, así todo bien bonito. Pues ahí se toman su tiempo porque difuminar no es cosa rápida que digamos, hay que difuminar bonito y bien. Listo, ahí vienen con un poquito más de sombra marrón y lo van colocando y lo van, hacen lo mismo, difuminan despacio para arriba en toda esta parte de aquí. Ahí agarran otro poquito y otra vez difuminan en toda esta parte y aquí también. Ya que esta vez no voy a hacer ninguna limpieza, así que la vamos a estar dejando así mismo. Pero el difuminado tiene que tener un acabado bonito aquí en forma redondita aquí. Así que ahí se toman su tiempo, niñas. Y claro que también lo colocan pues la sombra dependiendo de cada una, si les gusta más intenso o si no les gusta, ya cosa de cada una. Bueno, yo voy a estar siguiendo poniendo más sombra hasta que se vuelva más intensa. Así que ahora sí voy a estar viniéndome hasta aquí y difuminando también a la vez en toda esta zona. Voy a coger un poco más y vamos a colocarlo aquí y luego voy a ir subiendo poco a poco arriba y trayéndolo adentro. Ok, de esta manera, niñas. Bueno, aquí traigo una brocha limpia. Ahora esa brochita vamos a estar pasándola por todo, difuminando por todo el contorno de nuestras sombras para que tenga un mejor acabado. Así, en formas circulares también. Ok, niñas, pues entonces ahora voy a estar lo que es limpiando una toallita desmaquillante de esta manera. Ahí. Yo creo que le sube un poquito más, ya dependiendo también de ustedes, si les gusta arribita o más abajito. Bueno, yo lo voy a hacer así. Ahora voy a estar pasando lo que es corrector, chicas. Limpian bien aquí. Ahora sí, vámonos a pasar corrector. Voy a estar colocándolo aquí un poco. Listo. Bueno, luego agarramos nuestra brochita, pues la que más manejen, mejor, para hacer los cortes. Para mí es esta de aquí, la de Kimose. Así que, como que ya ven, ya logramos el corte. Así que lo tratamos de hacer mejor nada más. Y listo, pues ahí ya quedaría nuestro corte, perdón. Listo, ahora ya saben ustedes cuál es el segundo paso. para apretarlo con el dedo, o puede ser con una brochita, con lo que ustedes gusten. Ok, niñas, pues listo. Ahora me voy a hacer mi otro ojo. Voy a colocar un poco y vámonos a pasar esto. Sí. Chicas, una vez que ya lo hemos retirado el corrector, también un poco lo que estaba muy cremoso, ahora vamos a estar agarrando nuestra brochita, la que está sin sombra, y vamos a difuminar aquí un poquito para adentro, un poquito nada más. Listo, una vez que está ya más o menos difuminado esta zona, ahora sí vámonos a colocar lo que es la siguiente sombra. Voy a estar utilizando este amarillo. Entonces, con una brocha así voy a estar colocando a toquecitos lo que es la sombra amarilla, niñas. Como pueden ver, pigmenta súper bien estas paletitas de Revolución. Aparte que son económicas. Realmente adoro la tienda de Revolución. Y bueno, las sombras también que pigmentan súper bien, niñas. Realmente nada que envidiar a otras paletas de alta gama. Así que ahora sí, como voy a venir con una brochita más pequeña y voy a estar colocando lo que es alrededor, aquí junto al marrón. Y bueno, ahí ya tenemos nuestro amarillo. Bueno, niñas, ahora con pegamento de pestaña, elijan pues el pegamento que utilizan para sus pestañas. Voy a estar colocando pegamento en toda esta parte de aquí, sin colocar en el pliegue, como pueden ver, en la rayita donde se dobla el ojo. Bueno, ahí no pongan pegamento porque si no, luego no van a... bueno, se les va a deformar el ojo, como me pasó la otra vez. Bueno, nomás aquí un poquito. Listo. Ahí con su dedo van a venir y van a estar colocando glitter. Yo utilizo siempre dos glitter, niñas, porque si me lo pego todo de las hojuelas grandes, realmente mi ojo se deforma. Pero sí me gusta, pero con este párpado tóxico que tengo es imposible. Es algo que no puedo hacer. Ni ahora, ni nunca. Bueno, entonces nomás me toca pegar mis hojuelitas bonitas, las pequeñas. Ahorita les muestro cuál. Y de las hojuelas grandes, la de Yassi, la colección de Yassi, pues esas las pego por separado, dos o tres, porque realmente mi ojo no me deja, chicas. Listo. Bueno, como pueden ver ahí, ya pegué más o menos lo que es todo el glitter. Así. Ahora lo que hago es colocar pegamento aquí y aquí, en esos dos lados. Ahí voy y agarro, pues agarro dos hojuelas que son de esas que son grandes y las pego ahí, porque sí, una vez intenté pegarme realmente todas las hojuelas así grandotas y mío realmente no podía mirar hacia arriba, así que por eso les digo, es algo imposible. Bueno, solo me voy a pegar dos para que como que se mira bien bonito. Listo, chiquitas. Bueno, ahí quedamos. Ahora sí me voy a quitar todo lo que es lo que se salpicó, el glitter, por aquí y a estos lados de aquí encima. ¿Qué les pareció el look amarillo de hoy con hojuelas? Bueno, más hojuelas chiquitas que grandes, pero son hojuelas. Ok, niñas, las hojuelas pequeñas que utilicé es estas de aquí, que yo misma pues cogí unas hojuelas pequeñas y la mezclé con glitter dorado, así que este color de aquí. Y las hojuelas grandes es estas, las de Yassi, que son realmente son bonitas. Ojalá tuviera un párpado más amplio y con el pliegue pues un poquito más grande, y así podría pegarme todo de porrazo y no se miraría extraño, la verdad. Pero bueno, voy a ver cómo lo hago para algún día hacerlo. Tengo que ver cómo lo hago en mi párpado tóxico. Voy a estar hidratándome la piel con la Nivea, niñas, en toda esta parte. No sé, estaba pensando si lo hago delineado o no lo hago. Pues yo creo que no, para que así se aprecie mejor lo que es el glitter. Pero pues no sé, depende y si me animo. Chicas, delineé con amarillo aquí abajito del marrón con este delineador de Hanayón, o pueden dejarlo así como estaba antes, pero dije, voy a hacerlo para que se mire más atractivo el maquillaje. Bueno, pues si os gustan lo ponen, si no, no. Bueno, ahora sí vamos a poner un poquito de primer en estas zonas de aquí para luego ponernos la base. Voy a estar utilizando la base de Rude, esta de aquí que tiene corrector, y aparte que está barata, ¿eh? Vámonos a colocar aquí en todo nuestro rostro la base. Vamos a tapar esta cara de muerta que tenemos con nuestra base. Aunque no crean, ya con un poquito de base como que hace milagros, como que ya no se te mira tan demacrada la cara. ¿Qué haríamos sin la base de veras, eh? Listo, niñas, ahora sí, entonces vámonos a colocar corrector. Ya saben que uso el de O.Two.O y lo usaré hasta que se me acabe. Bueno, también es que no me gustan, bueno, no he probado tan buenos correctores que digamos para mi piel. Si tuviese la piel grasa yo creo que tendría más variedad de que me quedaran mejor otras marcas que he usado. Pero realmente esta de aquí es la única, no sé, será pues la fórmula así cremosa que me queda bien, a que la mayoría de los correctores son mate y realmente se me hace horrible. Pero bueno, niñas, hay que agarrar lo que tenemos. Ok, entonces vamos a estar difuminando aquí con mucho cuidado, arruinarnos aquí nuestro difuminado. Perdón. Ahí con el potito de la esponjita a toquecitos aquí. Chicas, hoy también voy a estar utilizando lo que es el polvo de Revolución. Así que es blanco, y vamos a estar sellando todo lo que es nuestra cara, okay, nuestra cara. Así que utilicé un poquito de este de aquí, del baking finish. Vamos a estar colocando entonces aquí lo que es el marrón y lo vamos a unir con lo de encima, pero hay que difuminar bien, okay. Quitan el exceso un poco para que ya en esta parte se difumine y no se vea solo pura sombra. Así, niñas, listo. Quitan bien y listo. Ahora lo que voy a hacer es vamos a colocar la pestaña. Ok, chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Estas aquí son las son las Hikari, chicas. Sí, las Hikari. Tienen, o sea, poquito aquí, luego tiene bastante aquí, poquito, bastante, poquito, bastante. Como abiertitos. Voy a utilizar mi pinza para pegar mi pestaña aquí. La sostengo un rato y aquí. Ok, no peguen encima de sus pestañas naturales, solamente tienen que ser al ladito. Tienen que ser vecinas solamente. Ok, niñas, bueno, ya, ahí ya estamos. Bueno, niñas, me puse máscara ya de pestañas en las pestañas inferiores. Ahora sí vámonos a hacer pues el contorno. Así que vamos a agarrar Agarré su paleta favorita de contornos. La mía es la de Anastasia, porque pigmenta súper bien. Y también la de Rude. Así que en la frente, ya saben, aquí y aquí para la papada, para ocultar, ya saben, al señor papada. Listo, niña. Ahora voy a estar utilizando de rubor e iluminador esta paletita de aquí, que es de Revolución. Miren qué hermosa. Y estos de aquí, pues, iluminadores y pues los rubores. Este es un rubor con iluminador a la vez. Era así, les estaba enseñando, creo que al revés. Ahí está. Ahí está el nombre, Revolución. Como rubor voy a estar utilizando este tono de aquí. Y de iluminador voy a utilizar este de aquí, yo creo. O este. No, este de aquí, ¿verdad? Así que nos vamos a poner aquí un poquitín del... Uy, creo que me echó mucho. Y luego aquí me echó muchísimo. Voy a difuminarlo ahorita. Entonces vamos a utilizar ese amarillito. ¡Wow! Está súper bonito este. La compré hace tiempo una paleta y nunca lo usé, pueden creerlo. Recién la saqué. Está bello este iluminador. Vean nomás. Súper recomendado. Ya les dije, Revolución es un amor de paletas. Bueno, entonces voy a, ya que voy a estar con ese iluminador, le voy a poner también aquí en el lagrimal, niñas. Un poquitín nomás, ni tanto. Listo. Me encantó este tono de iluminador amarillito. Y ahí quedaría. Ahora voy a agarrar mi brocha esta, la que siempre uso, y vamos a poner aquí. Aquí está súper hermoso este iluminador. ¡Ah! Morí. Morí con esto. Vean nomás. Vámonos a difuminar. Y vamos a poner aquí y aquí. Súper bonito, ¿eh? Me encantó. Niñas, utilicé este labial de Revolución también. Está bonito. Y es en el tono... Ay, no sé cómo se le verá ahí en inglés, niñas. Ah, lo voy a acercar aquí para que lean. Ahí está. Ya se vio ese tono de ahí. Bueno, mis kimochitas, espero que este look haya sido de su agrado. En tonos marrones con amarillo, bueno, en la combinación con el labial, con el tono de las sombras, sí, creo, se parecen iguales. Espero que les haya gustado este look. No se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También no se olviden activar su campanita para el próximo maquillaje, que será el día de mañana, así que no se lo pueden perder. Cuídense mucho, gracias por ver este video y hasta mañana.